Good evening, everyone. How are you? Good evening, everyone. How are you? Sorry to be late. Lamento por venir. Good evening. Hello. Hello. How are you? Good evening. Good evening, Liz. How was your day? How was your day, people? A little tired, yes. Today is Wednesday, almost the end of the week. Today is morning. Yes. Hoy es miércoles, casi se termina la semana. I don't know if you work on Saturdays. Do you work on Saturday? ¿Trabajan los sábados? No. No, you don't work. No. Entonces su semana termina el viernes. Yes. Yay. Today four, entonces, dos días más, entonces. It's missing 2 days more. That's good. Okay. Está muy bien, me alegra entonces. So let's get started. Comencemos. Primeramente, pregunta. ¿No están teniendo ningún inconveniente con su plataforma en la cuestión cuando ustedes van progresando que les diga no, o que no les diga que se genera su certificado o la parte donde les diga que no hay certificado, que les aparezca como que no tienen certificado? No. ¿No? ¿Les aparece sí que al final le va a generar su certificado? Sí. Sí. ¿A todos? Ok. Si es así, no hay ningún problema. Muchas gracias por confirmar. Les hacía esta pregunta porque algunos están teniendo algún inconveniente y pues quería saber si acá ustedes no tenían ninguno para de igual manera aprovechar y reportarlo. ¿Algún otro inconveniente que tengan con plataforma, fechas o algo más antes de comenzar? ¿No? ¿No? Muy bien. So tomorrow is Thanksgiving, next Friday is Black Friday, and we are almost ending our module. Mañana es Acción de Gracias, el viernes es el famoso Viernes Negro in the US, y casi terminamos el módulo, right? It's missing 2 weeks only after this one. Van a faltar 2 semanas solamente después de esta. So it's almost done, December 10. So casi ya termina, es diciembre 10. And just let me tell you, congratulations. You have been advancing a lot. Felicidades porque han estado avanzando mucho, right? So there is any comment or something before that we start? ¿Algún comentario o algo antes de que comencemos? No? You sure? You sure? Wonderful. So let's see. Before that we start with the lesson number 4, antes de que comencemos con la lección número 4, let me know, is there any question about lesson number 2, number 1, number 2, and number 3? ¿Hay alguna pregunta acerca de la lección número 1, número 2, número 3? No? No. Everything's clear? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, good. Thank you so much for letting me know. Okay, so let's get started. I sent it to you the image. So for the practice, did you choose the adjective? ¿Escogieron el adjetivo? Oh, no. Yes, teacher. Yes, you did. You did. Oh, that's good. Thank you very much for thinking on. Thank you so much for thinking on. Okay, let me know. Let's see, let me place the presentation with that has that adjectives. I'm going to share my screen. Les voy a presentar mi pantalla. Please let me know if you're able to see it. Déjeme saber si la puede ver. Okay, are you able to see it? Yes, okay, yes. Really good. Yes. Thank you. Who would like to share the first? ¿Quién le gustaría primeramente compartir con nosotros? Judith. I am. Teacher. Who I am? Number one. Okay, go ahead. Exciting. I am detective is I'm your exiting. Exciting.
Exciting. Exciting, okay. A detective job is exciting. Thank you. Yes. Thank you very much. I do appreciate it. Who else would like to share? Yes, teacher. Yes. Okay. Number four. Okay, number four, boring. Perdón, no, number five. Number five, difficult. Okay. A stylist job is difficult. A stylist job is difficult. Thank you. Me, teacher. Go ahead. Number two. Okay, it's easy. A bus driver has an easy job. Okay. There will be the pronunciation just only with bus, it will be bus. Bus driver. Bus driver. Okay, bus driver. A bus driver has an easy job. Good job. Thank you. Thank you so much. Who else would like to share? Who else would like to share? Number four, number me, three. Me, teacher. Who said me first? Okay, number three. Number three, okay, dangerous. Okay. A ver, wait, I think a police officer has a dangerous job. I think a police officer has a dangerous job. Thank you. Thank you so much. Who else? ¿Quién más le gustaría compartir? Me. Okay. Number five. Sure. A single professional has difficult job. A single professional has a difficult job. Thank you. And the last one, who would like to share? El último, ¿quién le gustaría? Compartir. Teacher. Tell me. I am. Okay, me. Six. Okay, six. A photograph. A photographer? Yes. A photograph has hope relaxing. Okay. Okay, it will be repeat after me. Repita después de mí. ¿Cómo se pronuncia tener? Is has. Va a ser has. A photograph has hope relaxing. Okay, let's see. Repeat after me. Repita después de mí. A photographer. Repita después de mí. A photographer. Okay. A photographer. Say it. A photographer. No se escucha bien. Se le corta, teacher. Se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado. Teacher, se quedó congelada, teacher. Oh, ¿me pueden oír? ¿Me escuchan? Hoy sí, teacher. ¿Hoy sí? Yes. ¿Hoy sí? Okay. Sí, yes. Yes, okay. Something has happened. Probably it's my internet connection, I think. Something happened to the internet connection. Yes. Okay, let's see. Now it's better? ¿Ahora está mejor? Yes. Yes, okay. Thank you. Thank you for letting me know. So I have a photographer. I photographer has a relaxing job. Teacher, ¿cómo se escribe entonces? En este caso se escribiría de esta manera. Ya le comparto el documento de Word para que puedan ver cómo se escribiría. Okay. ¿Me dejan saber si pueden ver el documento de Word? Yes. Yes, ok. Yes. Aquí se lo voy a escribir. A photographer has a relaxing job. El fotógrafo tiene un trabajo relajado, ¿verdad? Thank you, teacher. You are welcome. You are welcome.
Someone else would like to share? Or no one else? ¿Alguien más quiere compartir o no? ¿Nadie más? ¿No? ¿Estamos bien? Hasta aquí, ¿cómo están con esa parte de lo que sería be plus adjective and noun plus adjective? I'm sorry, adjective plus noun. ¿Está bien? ¿Se comprendió? ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien. Eso está muy bien. Aparte de esto, preguntas de las lecciones anteriores, porque esto fue lección 3. Aparte de esto, ¿alguna otra pregunta con las lecciones anteriores, que es la 1 y la 2? Antes de que avancemos. Yo tengo una pregunta, pero no es de las lecciones de la plataforma, sino que de una parte que vimos ayer de las YH, de la WH. Ajá. De unas preguntas que había que completar. Tengo duda en la última, que es la número 4, que la respuesta era my brother is a doctor and my sister is a lawyer. Entonces me quedó la duda de la pregunta. Yo puse what do they, your brothers, pero no sé si está bien. Sí, podríamos utilizar esta, ¿verdad? Sí. Esta. Bueno, habrían algunas maneras de decirlo. Me voy a mover en este caso al documento de Word nuevamente para poder escribirles. Tenemos, podría ser, what do they do, porque estamos hablando de ellos, de mis hermanos, o what does your siblings do. Siblings son los familiares. En este caso, el grupo cercano de las personas. Acá yo le pregunto siblings, le estoy preguntando por cada uno de ellos. Entonces, por eso yo digo, what does your siblings do? ¿Por qué es lo que hacen tus familiares o tu familia, verdad? Estaría hablando del hermano o de la hermana y podría dar ahí la respuesta de my brother is a doctor and my sister is a lawyer. Podría ser cualquiera de esas dos. What do they do? They, porque en este caso estamos utilizando solamente ella y él. Estamos hablando de dos personas. Ahora bien, si quisiéramos hacerlo un poco más personal, no podríamos hacer así. What does your brother answers. Brother, yo. Me está negando escribir. Oh, what does your brother and sister do? What does your brother and sister do? ¿Qué es lo que ellos hacen? Se preguntan el individual por el hermano y la hermana. Y ahí se usa does. No sí. El do. No. Porque en este caso estaría preguntando como individual. Individual. Ajá, ajá, individual. Ah, okay. Para no hacerle la what does your brother and sister do? Tu hermano y tu hermana solo por él y ella. Está bien. Solo por sí. Él. Sí. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguien más con lo que estuvimos viendo ayer? En esta parte de las WH questions. ¿No más preguntas? ¿Todo está bien? Yes. Entonces con las lecciones 1, 2 y 3 estamos bien. Estamos claros. Muy bien, no hay problema entonces. Vamos a estudiar nuestra nueva lección, que es la lección número 4. Es la que vamos a comenzar hoy, ya que mañana vamos a hacer el examen de media de curso.
And the lesson number 4 is called Broccoli is good for you. Y la lección número 4 dice que el broccoli es bueno para usted. Who does like the broccoli? ¿A quién le gusta el broccoli? ¿A quién le gusta? I am. A nadie más. I love broccoli. Okay. I like it. I like broccoli. I like broccoli. Okay, good job. I like it. I don't like broccoli. I don't like broccoli. Okay, good job. ¿A usted no le gusta el broccoli? No. Why? ¿Por qué? No, teacher, I don't like it. It tastes weird. No puede decir it tastes weird. It tastes weird. It tastes weird. Vamos a poner por acá. Vamos a intentar dar otro cuadrito de texto encima para que ustedes lo puedan tener y lo vamos a poner por acá. Let's see. Vamos, vamos a hacer grandecito y vamos a decir. Esta fue la pregunta. Who does like broccoli, right? That was our question. And our answers can be, I like it. Sí, me gusta. Or, I don't like it. Or, no, no me gusta, ¿verdad? And I can ask the question, why? ¿Por qué no te gusta, right? Because, porque, it tastes weird. Porque sabe raro. Weird es raro, ¿verdad? And tastes es el gusto. En este caso, gusto de lo que nosotros sentimos cuando comemos algo, ¿verdad? Alguna comida. ¿Yes? ¿Se entiende mejor así? ¿Yes? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. That's good. From the image, in the image, you are able to see different, that it will be fruits, vegetables, and as well some things about dairy, that it will be the milk, the eggs. How many of them you can say what are they? ¿Cuántos de ellos me puede decir qué son? For example, this one. What is the name of this one? ¿Cuál es el nombre de esta? Pineapple. Okay, that one. Thank you. Thank you. Good job. The pronunciation, it is pineapple. 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 Who does like the pineapple? ¿A quién le gusta la piña? Me. You like it? Like. I like. Oh, like. Some of you don't like it, right? Okay. I like pineapple, but I'm allergic to the pineapple. A mí me gusta, pero soy alérgica. So I cannot eat too much. No puedo comer demasiado. So let's see this one. What is this one? Watermelon. 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 We have the watermelon, right? Watermelon. Who does like the watermelon? ¿A quién le gusta la sandía? I like watermelon. Everyone, I think, right? Yes, it's delicious, especially when it's hot like today, right? Así como hoy, yes. Que está un poco caliente, it's delicious. Okay. This one, what is this one? ¿Qué es esto? Lettuce. Okay, muy bien. Lettuce. That one is the lettuce. 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 Okay. What is this? ¿Qué es esto? Pepper. 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 Yes. Pepper. Green pepper. Green pepper. Pepper. Yes. What is this? Tomato. The tomato. The tomato. What is this? ¿Qué es esto? Banana. Bananas. Yes. The bananas in pajamas, right?
Sí, oh yeah. I know, I've been watching TV a lot. Yo miro bastante televisión. Cartoons. Caricaturas, por cierto. Y de terror, por lo que veo. Oh, terror. ¿De terror? De terror. Sometimes, yes, I like it. Yeah, I was racing for the TV. I'm always, I remember when I was a teenager, a kid, well, a young teenager, era todavía una preadolescente, we could say. I remember that I used to wake up very early on Saturdays to watch TV, the channels 4, 6, and 2. Me recuerdo que me levantaba a ver televisión bien temprano en los canales en el 4, el 2 y el 6, right? That has everything. ¿Pero no compró las pijamas rayadas? No. Unfortunately, no. Now you won't believe it. Now I have pijamas from Dumbo. Tengo pijama de Dumbo. For sure, I'm still watching Disney. Todavía veo Disney. Oh, yes. Yes. Yeah. I'm still watching the princess. You will never know. I know all the princes. Me conozco todas las princesas. So I like it. I'm still being a kid in my side, right? Yes, todavía soy un niño en mis adentros, right? Yes. So this one, what is this one? ¿Qué es esto? Lemon. A lemon. 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 Yes. And these ones, what are these ones? Orange. Oranges. Orange. Oranges. And this one, what is this? Milk. 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 Yes. Milk. This one's eggs. Eggs. And this one? Cheese. Cheese. And this one? Soup. 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 Chicken soup, right? Vamos a decir que te pollito. Chicken soup. Chicken soup. I like it. Yes. No, I'm not hungry. I already have dinner. No tengo hambre. Okay. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No questions. No questions? Okay. This is clear. This is clear. Good job. Thank you. So let's go to this part of the presentation. Can you remember what a noun is? ¿Puedes recordar qué es un noun? A noun is? Una persona. Artículo. Una cosa. Cosa. Una cosa. ¿Puede ser una cosa? Yes. Puede ser una cosa, sí. También un noun puede ser el nombre de un lugar también. Pero una persona, difícilmente podríamos decir que es una persona. Puede ser, pero no. Porque la persona tiene su nombre propio, ¿verdad? Por ejemplo, Imelda, Reina, Nelson, todos, ¿verdad? Norma, etcétera. Pero un noun puede ser esto que tengo acá. Mi agenda, ¿verdad? Mi agenda. Esto puede ser un noun. Esto que tengo acá, el libro. Un libro. ¿Qué otra cosa puede ser el noun? Mi botella, ¿verdad? Algo chiquita, mi botella. Así. Yes. And something that can be a noun también puede ser el teléfono, celular. So these different cosas can be nouns. The nouns are divided between countable and uncountable. Los nombres se dividen en contables y no contables. Por ejemplo, la agenda. Can we count them? La agenda, ¿la podemos contar? ¿Cuántas hay? Sí. One. Yes. And it's just one, right? In my case, it's just one. En mi caso, solo es una. Veamos. La botella. ¿La podemos contar? Yes. Yes. Sí. Sí, la podemos contar. Su contenido, que es el agua. ¿El agua la podemos contar? No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Somos no, no, say no. Yes y otros no. Say no. Which one? No. 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 La bolímetro, teacher. En los milímetros. O litros. O litros, sí. Pero le estamos dando una medida, ¿verdad? Pero el agua por ella sola, que sería el contenido de la botella, el agua por ella sola, no la podemos contar, ¿verdad? Por lo tanto, es no contable. Muy bien. Sí, podemos saber cuántas botellas tenemos de agua.
pero no podemos saber cuánta agua hay adentro de las botellas. En este caso, como la tendría solo el muy contenido. Si tuviera una medición de los mililitros, entonces sí, ya sería contable, porque yo puedo ver cuántos mililitros tiene, pero por ella sola no puedo saber cuánto es. Entonces es no contable, ¿verdad? Por sí misma. Esos serían los nombres, se dividen en contables y no contables. It will be countable and uncountable. ¿Sí? ¿Estamos claros? Yes. Yes, teachers. Yes. Thank you. So we have here, some nouns are countable and some nouns are uncountable. Lo que les decía, algunos nombres son contables y otros no son contables. I have three examples here. Tengo dos, I'm sorry, two examples here. Tengo dos ejemplos acá. I have two cats. She has three dogs. En este caso, mi nombre es el gato o los perros, ¿verdad? El noun que yo estoy contando. Y le estoy dando cuántos tiene, en este caso. ¿Cuántos tiene cada uno? Tiene dos, el otro tiene tres. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ahí pues se convierten en nosotros los contables. Como podemos ver, son contables. Algunos, lo que les decía y lo que estábamos viendo con el ejemplo de la botella y el agua y la hen, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver acá. Los nombres contables. Nos dice acá que los nombres contables son nouns we can count. Son los nombres que nosotros podemos contar. If there is only one singular noun, we use a or an in front of it. Si solamente hay un nombre plural, utilizamos el artículo a or an en frente de él. Como por ejemplo, ¿verdad? A lemon, an apple. Otro ejemplo sería como lo que tengo acá. A book, an agenda, ¿verdad? Un libro, una agenda. Let's see what it says. If there's more than one, a plural noun, we usually add s to the noun. An example, apples, lemons. Si hay un nombre que tiene más de uno, utilizamos en este caso el plural y usualmente se le agrega una s al nombre. Ejemplo, apples, que en este caso sería apple con la s al final, lemons con la s al final. Ahí sabemos que tenemos varios, ¿verdad? Pretendamos, si tuviera unas tres de estas, imaginemos que tengo unas tres de estas. Let's think, right? Imaginemos. So I will say, an agendas or agendas. Si yo tuviera tres de ellas. Agendas. Agendas. Or agendas. Agendas, ¿verdad? Agendas. Yo voy a decir con ese al final porque voy a tener más de una. Entonces ya se me comprende en plural, ¿verdad? Ya se me convierte en plural. Bien. ¿Continuamos o preguntas acerca de esto? No preguntas. No questions. Good. Okay. Veamos acá. Tenemos algunos ejemplos ya hechos. If we want to ask about quantity of a countable noun, we use the phrase how many. Si nosotros queremos preguntar la cantidad de un nombre contable, nosotros utilizamos la frase how many o cuántos hay. Un ejemplo, how many apples do you want? La respuesta or the possible answer will be, I want one apple or I want an apple, ¿verdad? Quiero una sola manzana, por ejemplo. Another one, we have, how many cats do you have? I have two cats. I have two cats. Oh, I see. Who has the microphone open? ¿Quién tiene el microphone open y que en su casita están escuchando news? Oh, parece que ya lo quitaron. Sorry. Gracias por avisar. Gracias, gracias. Now it's better, right? Ahora está mejor, right? Yes. Okay. So we have... Okay, that's really good.
So we have, how many cats do you have? ¿Cuántos gatos tú tienes? I have two cats. Ejemplo, tengo dos gatos, which is true. Es cierto, right? I have two cats. So let's see. How many bananas do you want? ¿Cuántas bananas quieres? I want three bananas. Or I don't want bananas. Or just simple, I don't like bananas. That's para contestarle a alguien. Pero si usted va a utilizar un nombre contable, lo que usted va a utilizar para preguntar cuánto quiere, cuánto tiene, usted va a utilizar how many. Oh, how many. Sí. How many. Esa sería la pregunta que usted estaría utilizando. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿No? No. No. Ok. So let's continue. Entonces continuamos. Teacher. Dígame. ¿Quién me habló? How many también se... Se le cortó el audio. How many también se utiliza para el precio, para preguntar qué vale. No. How many no. Es how much. Es how much. Sí. Ya lo vamos a ver. Es en el siguiente slide. Es el que lo tengo. Ya lo vamos a ver para preguntar. Ese es how much. Para saber cuánto cuesta o cuánto vale es how much. ¿Por qué razón el dinero no se puede contar? Solo decir dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, cinco dineros. No, el precio sí podemos saber y decir how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? You will get an amount. It costs $50. Cuesta $50, ¿verdad? Pero no le decimos it costs 50 monies, ¿verdad? Sino que ya le damos un atributo a eso. Decimos que son dólares o pesos o yenes, euros, ¿verdad? De lo que estuviésemos hablando. Pero ya lo vamos a ver ahorita en los no contables. No se preocupe. Okay. Let's see. ¿Questions hasta aquí por how many? ¿No? ¿Nos vamos directamente a los no contables? Yes. ¿Sí? Ok. Yes. Let's go. The uncountable nouns. Uncountable nouns are nouns we cannot or do not count. Los nombres no contables son nombres que no podemos contar o que no cuentan. They are always in the singular form, so never use a or at with them. Siempre están en forma singular. Nunca utilizamos el artículo a o an con ellos. However, we can use quantity works with them. For example, a bag of, a cup of. Sin embargo, nosotros podemos utilizar palabras de cantidad con ellos, como por ejemplo, una bolsa de, una taza de. And I have an example here. A cup of coffee, a cup of milk, a cup of chocolate. Allí sí, ya lo estamos contando, porque podemos saber cuántas tazas, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuánta leche alberga la taza? No lo podemos saber, a menos que la taza tenga alguna medida, ¿verdad? Con la que usted puede saber cuánta leche hay, ya podríamos decir, there are 50 milliliters of milk, we can say. Pero eso ya va a ser diferente. Incluso le estamos dando otra medición para poder saber cuánto hay. Pero exactamente el contenido del chocolate dentro de la taza, no podemos saber cuánto es. Solo sabemos que es una taza de chocolate, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay comentario con respecto a esto? ¿Duda, comentario? ¿No? ¿Everything clear? Ok. So yes. Thank you. So let's go to the question, right? That Rene, I think Rene, you were asking to me, right? You were. Usted era Rene. Sí. Sí, yes. Okay, so now I'm learning to recognizing your voice. Estoy aprendiendo a reconocer sus voces, okay? How much? How much it is to ask for uncountable nouns? How much is para preguntar con los nombres no contables? Y también es para preguntar el precio de las cosas. How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost?
Ah, eso cuesta ¿qué? It cost $50. Cuesta $50, ¿verdad? Esa sería la respuesta. It costs $50. Yes, it costs $50. Esa sería la pregunta de cuánto cuesta, cuánto vale, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Nosotros vamos allá al centro, ¿verdad? Mire, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese pantalón? ¿Cuánto vale esa camisa? Right? How much does it cost? What? That, le dice. Aquello, aquello. And you point it, right? Y usted lo señala. Luego, con lo que tenemos nosotros que estamos viendo, que serían los nouns, tenemos how much sugar do you want in your tea? ¿Cuánta azúcar quieres en tu té? La azúcar, por lo general, nosotros la contamos por cucharadas. So puedo decir, I want 2 spoons of sugar. Quiero 2 cucharadas de azúcar. Pero, en este caso, ¿cuánto granito de azúcar hay en esas 2 cucharadas? We don't know, ¿verdad? Ni cuántos granitos de arroz tenemos en una libra de arroz, no lo sabemos. Solo sabemos que es una libra de arroz, pero los granitos no, ¿verdad? O en este caso, los beans, los frijolitos, no sabemos cuántos granitos vienen en las 4 libras, 2 libras que nos venden. No sabemos cuántos granitos. Yo nunca he tenido la curiosidad de contarlos. Algún día vamos a contar. I'll let you know. I'll let you know. Hay veces hay semillas grandes y hay semillas pequeñas. Entonces no sabemos, no nos daría la cantidad exacta. ¿Verdad? Porque siempre hay granos grandes, granos pequeños, hay frijoles grandes, hay frijoles pequeños. Entonces ahí igual siempre nos daría interferencia en el conteo, ¿verdad? El no conteo. Sabríamos. Y si es el frijol que le llaman el frijol de seda, el frijol mono, un frijol negro. I don't know, there are so many colors. Yes. El otro que le llaman frijol fresco, so we'll never know, right? Yeah. Nunca vamos a saber. Entonces vamos a dejarlo como no countable. Para fines, nada más, solamente para utilizar. No countable, okay? What about this question? The how much question? Any question about it? Pregunta acerca de esta. Pregunta, by the way. No. No question. Okay. Está fácil, ¿verdad? Está bastante This fácil. Is clear. Yes. This is clear. Yes. Okay. So we have a note here, right? Some nouns can be countable or uncountable. Algunos nombres pueden ser contables y no contables al mismo tiempo, las dos cosas. ¿Cómo es eso, teacher? ¿Que van a ser contables o no contables? Okay. This is depend on if we are talking about a specific item or in general. Esto va a pasar si estamos hablando de un específico, de algo en específico, de un objeto en específico o de un objeto en general. En el ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá, let's buy 2 papers. Acá, en este caso, ya tengo yo el contable. ¿Cuántos papers se van a comprar? 2 papers, ¿verdad? Vamos a comprar 2 papers. En el otro, do you buy bananas? Puede que si usted a alguien le pregunta, ¿compraste bananas? Y le va a decir, yes, I do. Pero no le está diciendo cuántas, ¿verdad? Y eso porque, if it is an American, si es un americano, solo le va a decir que sí, porque usted le está preguntando si sí o no, pero no le ha preguntado cuántas. Entonces tiene que salir la pregunta, how many bananas do you buy? ¿Cuántas bananas compras? I buy 8 bananas, ¿verdad? Or no, I didn't buy. Perdón, este le estaba dando un ejemplo en pasado a alguien. I don't buy. Or no, I don't buy. Podría ser, pero así le hace la pregunta yes, no question. En el otro, para hacerlo no contable, let's buy papers en este de acá. En el let's buy papers, aquí no sabemos cuántos papers vamos a comprar. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 1 de cada color, amarillo, hay rojos, hay verdes,
ahí, pues, de esos tres colores no sabemos de cuál es. Entonces, por lo tanto, a pesar de que has peppers y una es, se convierte en no contable, porque no sé, es tan general. Solo sé que voy a comprar pimientos, o en este caso los chiles, pero no sé cuántos. Solo se van a comprar. Entonces, por eso se nos convierte en un no contable. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No questions. No questions. Awesome. Awesome, that's really good. Muy bien, eso está muy bien. Veamos. Here what we have. Copy this into your notebook, dice. Copia ahí en su cuaderno, pero no lo tienen que copiar. I will send it to you the presentation. Le voy a enviar la presentación, ¿verdad? Tenemos los nouns and the spelling rules. Tenemos los nombres y sus reglas de spelling. For example, most nouns, you add S. En la mayoría de los nombres, usted le agrega S. Like duck, ducks. Apple, apples. ¿Verdad? Then we have ending in X, double S, C-H, S-H. Luego tiene el que termina en X, doble S, H, O, S-H. Pero también acá hay algo interesante, porque no solamente es la H, la S-H, nos hace falta una, que sería O. Como por ejemplo en este caso, church, churches. Beach, beaches. Entonces les agregamos ES al final. Un nombre que termine en E. Que termine en O, perdón. Que termine en O. Noun. Oficial. No. Which one? I'm sorry. Can you repeat it for me? ¿Cuál? Disculpe, ¿me puedes repetir? No, no, no era eso. No. Lo mencionamos. Lo mencionamos. Estaba en la imagen. Los tomates. Ah, el tomato. El tomato termina en O. Por lo tanto, nosotros para hacerlo plural le vamos a agregar ES. Yes, el tomato. Yes. Tomatoes. Mm-hmm. ¿Cuál otro termina en O? La papa. ¿Cómo se dice? Potato. Potato. Para decir papas, decimos potatoes. Potatoes. Y le agregamos ES. Muy bien. Luego tenemos los que terminan en vocal más la consonante Y. Solamente le agregamos S. Como por ejemplo, day, days. Uh-huh. Toys. ¿Verdad? Y posteriormente tenemos los que terminan en consonante más la Y. Y les cambiamos la Y por IES. Como por ejemplo en cherry, cherries. Y en lolly, lollies. Uh-huh. Uh-huh. Questions so far. Preguntas hasta acá. Study, studies. Study, studies. Pero study es un verbo, ¿verdad? Que es el verbo estudiar. Entonces, si ustedes se fijan, estas mismas reglas son las mismas de los verbos para terceras personas. Los verbos para las terceras personas en simple present. Entonces, si usted se sabe las reglas de las terceras personas, las va a poder aplicar a la construcción de nombres plurales. Correcto. Uh-huh. Sí. A la construcción de nombres plurales. De nombres plurales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Teacher, me. Diga. El caso, en el ejemplo que estaba diciendo usted de la O, uh-huh. En este caso es escrito o en pronunciación, porque en pronunciación si es potato termina en O, pero al escribirlo no se escribe, no termina con ES. Potato se escribe. La palabra se escribe potato, ¿verdad? Potato. 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 Uh-huh. Vamos a verlo acá en el documento de web. Sí. Uh-huh. Sí se escribe, ¿verdad? Ah, yo tengo potato.
Así se escribe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? No se puede ver. No, no se pueden ver. Por favor, avíseme, por favor, avíseme que a veces esto no hago el cambio del screen. And I have a problem here. Thank you. ¿Hoy sí? Sí. Sí, muy bien. Sí se escribe así, ¿verdad? Estamos bien. Potato. Ahora bien, el noun es el que termina en O. Por lo tanto, para hacerlo plural necesitamos la ES. La pronunciación de esta palabra potato, que es la palabra papa, puede decir potato, potato, potato. Se oye como que tuviera una R. Y in this case, for the plural is potatoes, potatoes, potatoes. Entonces sería un poco diferente. Se escucha como una R y una S, potatoes, potatoes, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, la escucharían así. Vamos a ver la pronunciación. Potatoes. 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 Así se escucharía como una pronunciación, solo poniendo cómo se pronunciaría, ¿verdad? Ok, teacher, ya me quedó claro. Gracias. Hoy sí. Good job. Muy bien. Sí, en este caso sí sería para la pronunciación. ¿Alguna otra pregunta más con respecto a las reglas? Teacher, lo mismo sería con tomate, esa misma sí. Regla. Sí, lo mismo es con el tomate, lo mismo es con el tomate. Y si ustedes escuchan, casi tienen una pronunciación similar, solamente que es tomato, tomato, en singular, tomato. Y ya cuando tenemos el plural sería tomatoes, tomatoes, tomatoes. Entonces, la T, la P, la cambiaríamos por T y la T la cambiaríamos por M. Y esta sería la pronunciación de los tomates en plural, tomatoes, tomatoes, ¿verdad? Así se pronunciaría, solamente escribiéndolo como lo escuchamos, ¿verdad? Tomatoes, tomatoes. Así es, así sería. Lo mismo es con los tomates. Las reglas se aplican a todos los que tengan la, en este caso, la necesidad de ser aplicados. Pero hay algo interesante que no me han preguntado aún. Let me see if you have noticed. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo importante? ¿No? La última regla de las consonantes al llegar con Y... Teacher. Exactamente. También ya les comparto la acá lo que es mi pantalla nuevamente. Muy bien. Tenemos acá lo que es la última regla con las consonantes y la Y. Entonces la Y se cambia por IES y se cambia cherries, por ejemplo, en cherry y lolly en lollies. Pero también hay algo. ¿Qué pasaba en el presente simple con el verbo have and has? ¿Lo conocíamos como un verbo qué? Auxiliar. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo le daban auxiliar? Auxiliar. Era un verbo auxiliar también, pero también decíamos que era un verbo y... Irregular. Irregular. Muy bien. Entonces, aquí también hay nombres irregulares o nombres irregulares que no siguen ninguna de estas reglas, como lo hace el verbo have y has. Déjenme compartirles nuevamente el documento de Word. Déjenme borrar esto. Por ejemplo, tenemos el ganso, el goose. Usted me puede decir, pero teacher, ahí está fácil. Si ahí dice que todo lo que termina en vocal, pues, y no tenga nada más y a todos se les agrega S. Entonces yo voy a decir gooses, ¿verdad? Que así serían los gansos o varios gansos. No, no se puede. No podemos hacerlo. Nosotros vamos a decir geese. Geese. Ese sería el plural irregular de los gansos. Geese. Geese. Y este es el único que está, teacher. No, no es el único. Ratones aparte. También, ¿verdad? Mouse. Mouse. Mice. ¿Verdad? Mice.
mice, que es en este caso el muchos ratones, ¿verdad? Mice. Mouse, mice. ¿Verdad? Hay otra palabra bien interesante que vimos en la parte de la casa y todo lo que estábamos viendo con la casa y la dependencia de ella y objetos dentro de ella, que era este. Shelf. ¿Alguien se recuerda qué era shelf? Como estante. Una repisa. Estante, la repisa, yes. Entonces, shelf, para ser plural, cambia shelves con E-V-E-S. Entonces, en este caso, acá les agrega una nueva. Toda aquella palabra terminada en LF, la F se va a sustituir por E-V-E-S, shelves. ¿Y estamos hablando de lo mismo, de la repisa? Sí, solo que esta ya no es una, son varias. Entonces aquí podríamos decir repisa en español, ¿verdad? Entonces tenemos los plurales irregulares y esta regla. Los terminados en F por E, V, E, S, ¿verdad? Tenemos esto. No se preocupe que le voy a mandar también un documento para que usted pueda tener las reglas allí y las pueda ir practicando en la plataforma, en la lección número 4, que es esta, la lección 4. Usted va a ir viendo que tiene diferentes ejercicios con los plurales y con los singulares. Casi es lo mismo que le va a explicar, solamente que le va a dar, en este caso, más vocabulario con respecto a la comida. Nosotros lo vamos a hacer y vamos a practicar con diferentes nombres, no solo con comida, ¿right? Usted lo va a platicar en su plataforma, lo va a practicar con comida y yo le voy a dar otros nombres que son aparte de las comidas para que pueda tener también otra perspectiva. Mañana vamos a hacer el examen. Mañana está dedicado a su examen en la plataforma. No sé si habría algún requerimiento especial para el lunes o para lo que es el día, los fines de semana, si necesitan algo o algún documento. ¿No? No. No. Ok, muy bien. Hasta ahora, no. Con esta... Ok, oh, bueno, thank you. Bueno, está bien, gracias, les agradezco. Hasta ahora, con esta lección, en este caso la número 4, ¿cómo sienten? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Se explica? ¿No se explica? It's easy. It's easy? It's easy? ¿Está fácil? It's easy. Ok. Yes. Yes, teacher. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, no, me parece que no habría ningún problema con lo que es... los ejercicios también son bien sencillitos, los de la plataforma, y es más de cerca de how much y how many. Ok, how many lo vamos a utilizar para cosas que no se, incontables. Que no se cuentan. How many, cosas que no se cuentan o que sí se cuentan. Para contables. Que sí se cuentan, cosas contables. Muy bien, cosas contables. Para how much, cosas que no. No contables. Que no se cuentan. Que no se cuentan. Muy bien. How much. Los artículos a y an lo vamos a utilizar ¿para qué? Para los nombres contables singulares o no contables singulares. Para los nombres contables singular y an plural. A en an, en este caso ambos son singulares. Son singulares, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar para los nombres que se cuentan, ¿verdad? Y les vamos a dar la singularidad. Hemos contado con eso. Y A lo vamos a utilizar para las consonantes y AN para las vocales. Keep in mind that, para que usted mantenga eso un poquito en su mente, ¿verdad? No se preocupe, le voy a mandar la presentación. Y también dentro de la presentación hay una conversación que vamos a practicar. Ya nos quedan unos minutitos. Permítame un segundo. Nos quedan un par de minutitos. Bueno.
bueno, no un par, prácticamente solamente uno, ¿verdad? Un minuto y vamos a ver la conversación, if you don't mind. Ya se las presento. Muy bien. Ups, ya son las 10. Ok. Bueno, ya son las 10 en este caso de la noche. Ya terminamos nuestro módulo, ¿verdad? Nuestra conferencia. Solamente en la primera, deseo saber. Dice, let's make a sandwich for lunch. Hagamos un sándwich para el almuerzo. How many bread we will need? ¿Está bien esa pregunta? How many bread? ¿El pan lo podemos contar? No. No, no, el pan no se puede contar. Podemos contar las rodajas de pan, pero no el pan itself, pero no al pan por sí solo. Entonces sería, how much bread we will need. Sí, muy bien. Mañana vamos a continuar con esta conversación. Bueno, no, mañana no. El lunes vamos a continuar con la conversación de los contables y los no contables y más ejercicios. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos retiremos. No, no, question. Mañana, teacher, mañana vamos a ver lo del examen, dice, de la sección 3. Sí, el examen de media de curso. Eso es lo que se va a hacer mañana. Sí, eso vamos a ver mañana, el examen de curso. Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo. Pasen feliz noche, descansen. Gracias, hasta mañana. Espero tengan el día productivo mañana. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. Take care.